Muy buenas a todos, junkies de los tutoriales. En el vídeo de hoy vamos a ver un error común en algunos juegos, que es el de cuando accedemos al juego o queremos entrar al juego, nos va a salir este error de que nos dice Easy Anti-Cheat is not installed. Quiere decir que este programa, el anti-cheat este, no está instalado en el ordenador y el juego no se puede ejecutar. Así que vamos a ver cómo instalarlo de una manera muy rápida y sencilla. Vale, simplemente vamos a cerrar primero el juego y nos vamos a ir a nuestro equipo, a disco local, y vamos a buscar donde pone archivos de programa. Vamos a abrirlo y nos vamos a ir a la carpeta donde tengamos instalado nuestro juego. En mi caso es este. También ocurre mucho con Fortnite, por ejemplo, creo que ocurre mucho, así que tendríais que buscar esa carpeta. Yo voy a abrir esta porque es la del juego en la que tenemos el problema. Y vamos a buscar una carpeta donde ponga Easy Anti-Cheat. ¡Hey, gente! ¿Qué pasa? No olvidaros darle like y suscribiros si este vídeo os está gustando. Y dicho esto, seguimos con el vídeo. Y aquí donde vamos a una ventana de la carpeta, vamos a buscar donde pone Setup. Le vamos a dar a Setup y le vamos a instalar. Simplemente, ya veis, se ha instalado con éxito. Cerramos y vamos a probar si ya no nos falta el problema del anti-cheat. Le vamos a dar a Play otra vez. Y ya veis cómo nos falta el error. Simplemente se va a ejecutar el juego. Y bueno, gente, esto es todo por este vídeo. Espero que os haya servido y si es así, por favor, dale like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.